Edmundo González, finalmente en la entrevista a Reuters, habla también de cuál ha sido el papel del gobierno de España, del embajador de España en Venezuela y de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, porque desvela que José Luis Rodríguez Zapatero tuvo mucho que ver con esta operación, con atraerle hacia la embajada y finalmente sacarle del país. Bueno, esta es nuestra interpretación, o podemos leer algo entre líneas de lo que dice Edmundo González. ¿Fue realmente así? ¿Se hizo todo en pro de la humanidad? ¿O se hizo bajo unas intenciones de, al final, dejar tranquilo el régimen de Nicolás Maduro y buscar la mejor solución para un hombre de 75 años que, bueno, quizás apartado de Venezuela y bajo unas condiciones de vida de bastante más acaudaladas, quién sabe, podría vivir mejor? En fin, quédate conmigo en este vídeo porque vamos a leer explícita e implícitamente las palabras de Edmundo González, que nos van a decir cuál es el papel de España y si realmente España jugó un papel de aliado o tal vez de, en fin, alguien que te hace parecer una cosa cuando realmente es otra. Venga, vamos con el vídeo. Se mostraron fotos, se mostraron grabaciones de esas conversaciones que se tuvieron de forma personal y en privado en la embajada. En esa foto aparece el embajador de España en Venezuela. Y entonces, evidentemente, me gustaría saber cómo interpreta usted que se hayan tomado registros de esas conversaciones para luego divulgar lo que sucedió. Y que se haya hecho en la embajada, ¿es un asunto normal y regular? ¿Debió el embajador de España participar y ayudarlo o cómo lo ve? El embajador de España estaba en su residencia. Él nos facilitó el espacio para las conversaciones. Él no participó en la discusión que teníamos. ¿Quién tomó las fotos? No lo sé. Lo que me parece extraño es que las hayan divulgado y que hayan divulgado también o amenazado con divulgar algunos audios, que tampoco es correcto que se haya hecho así. ¿Quién lo hizo? No lo sé. ¿Le parece extraño? ¿Pero se preparaba usted para eso? No, en absoluto, en absoluto. Si alguien lo hizo de manera, sin autorización de nadie, porque a mí no me pidieron o me dijeron nunca que estas conversaciones las estaban grabando o las iban a grabar. ¿Y usted cree que el embajador tampoco sabía? No, no sé, no me atrevo a afirmarlo. Él estaba en su casa, en su residencia, okay. Pero él no creo que haya sido en absoluto, ¿no? Ya. ¿Y qué rol jugó en este proceso de 48 horas el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero? Interesante esta parte de la entrevista porque Edmundo González habla de esas grabaciones que no fueron consentidas, por tanto sí que tenemos prueba de que él no consintió en momento alguno esas grabaciones. Exculpa o libera de toda responsabilidad al embajador de España y dice que no sabe quién puede haber sido y no se atreve siquiera a aludir al embajador. Algunos dicen que pudo ser el intermediario, que fue una persona que había elegido José Luis Rodríguez Zapatero. Y aquí llegamos al punto en el que habla de cuál ha sido la función de Zapatero en todo este proceso. Vamos a verlo. Entiendo que él era el artífice de promover ese encuentro. Y estaba, como lo ha hecho en otras ocasiones, a decir verdad, él ha estado detrás de varias acciones de liberación de presos políticos, ha estado involucrado en el pasado. En esta oportunidad entiendo yo que también estuvo muy involucrado. Interesante aquí porque habla del rol de Zapatero y parece que Zapatero estuvo detrás de todo esto. Detrás del hecho de que la Embajada de España se convirtiera en la telaraña donde atraer a Edmundo González. Y después del ejercicio de persuasión progresiva para convencer a Edmundo González a que se marchara. De una manera amistosa, vale. Pero de alguna manera, abriendo la puerta de la embajada, decirle, España te puede acoger en la embajada, vente aquí. Cuando se cambió de la embajada del Reino de Países Bajos y se mudó a la de España. De alguna manera se le atrajo, se le invitó a que fuera. Y una vez que estuviera ahí, una vez que, digamos, dentro de la embajada,
ya inició en el ejercicio de persuasión a través de un intermediario para que madurase, madurase, sí, la idea de que lo mejor fuera marcharse, ¿no?, de España. ¿Qué rol puede jugar España en este proceso de transición? Muy importante, como lo viene haciendo. Bueno, porque España es un país que tiene un peso, una voz propia en la comunidad iberoamericana y tiene la credibilidad de ser una democracia efectiva y tiene peso en el concierto mundial. O sea, la voz de España es una voz reconocida y que puede jugar un papel importante en un esfuerzo internacional de mediación para convencer a Nicolás Maduro a que acepte la voluntad popular expresada el 28 de julio. ¿Qué significa que todavía el gobierno de Sánchez no lo haya reconocido como presidente electo? ¿Cree que es parte de este proceso de intentar...? Bueno, mira, ellos han tomado, no han, han tomado esta, por ahora esta decisión y no descarto que puedan hacer un cambio más adelante. Aquí habla del papel de España, confía en el papel de España, no puede decir otra cosa. Y confía en que haya un cambio en lo que es su reconocimiento como presidente, ¿no? Es curioso, curiosa esta parte. Bueno, la verdad que después de haberle escuchado en este tramo, yo llego a la conclusión de que Edmundo González no está en las condiciones de poder hablar mucho, básicamente. Y que se ha querido mantener políticamente correcto y ha dicho lo que tenía que decir. Al final España le está hospedando. En fin, yo creo que debería pedir un asilo a Italia, a un gobierno como el de Giorgia Meloni. Italia tiene muchísimos italianos en Venezuela. Muchos venezolanos tienen apellido italiano. Italia ha tenido tres oleadas, básicamente, de inmigración. La primera, hace 100 años, a Argentina y algo de Uruguay. Y después ha tenido mucho a lo largo de los últimos, digamos, en la segunda parte del siglo pasado, a Venezuela, precisamente, y a Brasil. En fin, Italia es un país muy amistoso y tiene un gobierno que podría jugar un mejor papel, tal vez, respecto al de Pedro Sánchez con Edmundo González, y a lo mejor garantizarle algo más y sobre todo no someterle a esta pinza, ¿no?, a esta presión por la que parece ser que Edmundo González habla así pero que no puede decir mucho a no ser que genere algún conflicto o incomode la relación entre el gobierno de España y el de Venezuela, que parece ser que hay demasiados intereses ahí y que cualquiera puede tirar ahí del hilo, de la manta o quién sabe qué. En fin, te dejo a ti que me opines qué es lo que te parece todo esto. ¿Crees que ha sido sincero? ¿Crees que ha dicho todo lo que tenía que decir? ¿Crees que se ha callado cosas? ¿Crees que no ha dicho la verdad? ¿Crees que la ha dicho? En fin. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo video.